La Voz de Dos. Reportajes, entrevistas, comentarios. Agustín Infante y Samuel Francisco Melo. La Voz de Dos. Amigo, ¿qué tal? Buenas noches. Ya estamos con ustedes, como es costumbre ya de nuestro espacio, La Voz de Dos. Este es el órgano informativo desde Bonao y para el mundo a través de Bonao Virtual Televisión y también a través de Producciones Virtuales S.A. Como siempre, con un contenido súper, súper interesante del ámbito local, nacional e internacional. Las últimas noticias que pasan en el momento, nosotros lo compartimos con ustedes. Hoy es jueves 11 de octubre del año 2018. Estamos ya finalizando el año, va huyendo el año. Buenas noches, viejo. Buenas noches, Samuel Francisco Melo, y buenas noches a todos los amigos telespectadores que cada noche están ahí a las 7 de la noche con nosotros y nosotros empeñados en brindarle un buen contenido como el que tenemos para esta noche. Le vamos a recordar que le den like, comenten, pero específicamente compartan esta transmisión para que llegue a muchas más personas. Muy agradecido a ustedes porque estamos siempre con muchísimas personas ahí siguiéndonos con estas transmisiones. Bien, pues como es costumbre ya de nuestro espacio, vamos pues a ver un resumen de los temas que estaremos tratando con ustedes en la noche de hoy. Ahí está Xiomara Guante, la mujer que le dio un knockout a Hidalgo. Mira a Hidalgo ahí también. Creo que ganó con más de un 60%. Bueno, una pela de Cazón Pitado. Uno era del partido, pues se formalizó. Yo creo que la intervención de... Siguiéramos pasando los comerciales porque vamos a hacer un comentario ahorita sobre eso. Sí, sí, exacto. Lo dejamos para ahorita entonces. Sí. Gracias, buenas tardes. Tal y como adelantas, hay mucho movimiento en los pasillos de esta sede central de la ADP. Es el ambiente que ha predominado durante toda la mañana. Acá continúan llegando cajas desde el interior del país que son llevadas hasta el local donde se mantiene reunida a puerta cerrada la comisión electoral. Esta comisión más temprano informó sobre una situación que se presentó en Cotuí y Bánica, donde el proceso de votación tuvo que ser suspendido, por lo que se prevé que allí tengan que realizarse nueva vez elecciones. Son más de 1,000 profesores y como empezó tarde, le tomó lo tarde, la noche, y faltaban 600 o 700 más. Están llegando videos sobre asaltos. Esto fue, me dicen, en Los Prados. Miren cómo interceptaron a este amigo que llegaba a su casa en Los Prados de Santiago, Los Prados Segundo, y dos delincuentes a punta de pistola los estaban acechando porque él llegó desde Nueva York a Santiago, a Los Prados Segundo, y lo siguieron y le quitaron una muy buena cantidad de dólares a los que llegaban desde la ciudad de Nueva York a punta de pistola. Parece que tenían información, los siguieron, los revisaron, le quitaron todos los dólares y gracias a ellos. Los aumentos, los sindicalistas, respecto que solamente el Intran era quien podía regular los precios del pasaje. No ha pasado nada. La ruta continúa aumentando los precios del pasaje y hay una preocupación en el país. ¿Qué ha hecho el Intran en cuanto a eso? Mira, lamento decirte que eso que afirmas de que las rutas han seguido aumentando no es así. El Intran, ustedes saben que tienen un propósito y fue creado por ley para este propósito. Y el Intran sigue trabajando a pesar de todas las distracciones que se ha querido establecer con relación a estos temas. Hay un proyecto listo. Hay un plan de movilidad urbana con relación al transporte de pasajeros listo que vamos a comenzar a implementar. Entonces, haremos atención, pondremos atención en diferentes casos, pero nunca nos vamos a distraer de cuál es el propósito. ¿Habrá penalidad? Perdón, no dije eso que tú estás diciendo. Lo que te dije es que
no ha habido más aumentos y muchas de las que aumentaron han vuelto al precio que tiene que ser. Algunos han sido sancionados, algunos voluntariamente luego de la notificación han disminuido los precios, pero es como le digo, aquí lo importante que se sepa es que el Intran trabaja para las mayorías. Yo he dicho, cuando sea elegido presidente, porque yo no tengo duda, yo voy a ser el próximo presidente de la República Dominicana. Lo primero que haré, es una reunión del gabinete ampliado. Y le voy a poner las reglas de juego claras. Le voy a decir, ustedes son mis amigos, son mis compañeros. El país nos eligió para servirle. El primero que el rumor público acuse de cosas indebidas, le voy a pedir cuenta delante de todos sus compañeros. Y lo voy a hacer. Y cuando lo haga, si no me satisface la respuesta, simplemente le voy a decir, lo que me dijo, no satisfizo lo que le pregunté. Y me paro y lo cancelo. Todos sabrán que lo cancelé por eso. Pero el segundo que lo vuelva a hacer, entonces lo cancelo y le hago un expediente y lo someto a la justicia. No vamos a tolerar. No vamos a tolerar que los recursos que deben ir en servicio para los ciudadanos, especialmente para los más pobres del país, terminen en los bolsillos de funcionarios inescrupulosos. Un momentito. Dime, Raquel. Es increíble. Yo voy con René para mostrarle porque él no ha venido, yo he venido. Y vienen todos aquí, los que están custodiando, los haitianos que están custodiando también la parte nuestra, los que están ahí, aquí al lado del cuartel. Te están custodiando para ver lo que están haciendo. Y cuando yo me comencé siguiendo, digo yo que si ellos se van para su país y se van, me dicen que no, que ellos están aquí orientando a las personas, al extranjero que venga. Digo yo, porque yo no soy extranjera, yo soy dominicana, y no, usted es extranjera, que ustedes son extranjeros. Porque ellos están diciendo, yo le pregunto, ¿pero qué la están siguiendo? ¿La están rodeando? Ya para... A sus 80 años, doña Elvira Rosario carga consigo un conjunto de emociones y el peso del remordimiento. Se vio forzada a salir de su país y abandonar a sus 7 hijos, con quienes perdió contacto durante 40 años. Fui yo de aquí, 15 de octubre de 1938. Me fui para Venezuela a trabajar. Sus hijos nunca supieron qué había pasado con su mamá ni por qué se había ido. Los 2 o 3 primeros meses recibimos noticias de ella. Ella nos envió algo otra vez y después jamás en la vida. El motivo de su partida no era buscar una vida mejor. Los hijos de Elvira desconocían que su madre huía de los maltratos de su esposo. Él me pegaba bastante. Una vez me estaban casi matando cuando se mete. Un señor brincó por una seca quitaña. Yo sé porque yo hice mil cosas, si no yo no me había ido de mi país. A ella me hacía falta, mucha falta, porque prácticamente yo me crié con mi papá, pero faltaba ella, faltaba mi madre. A los pocos meses de arribar a Venezuela, Elvira fue deportada a Colombia, a donde se ganó la vida trabajando como empleada doméstica. Los años pasaron, pero sus hijos nunca la olvidaron y un día decidieron ir a buscarla a Venezuela, pero era como buscar una aguja en un pajar. Nunca pudieron juntarse y cuando decían, no, nosotros la vimos allí, cada vez que ella iba, nunca apareció, lo que la vimos en el parque. Yo llevo 4 años aquí tratando de implementar lo que es el proyecto de hacer combustible de la basura, que se llama RDF. Así que prácticamente nosotros vamos a convertir los desechos y prácticamente más del 80% de la basura en combustible. Fase 1 arranca con 26 megas y medio y fase 2 se contempla que para el año 2023 ya estaríamos arrancando la fase 2, que sería otra planta gemela de 26.2. Estaríamos hablando de 53 megavatios total en la zona. Sobre usted me está preguntando sobre el Bonao. Bonao es un proyecto que ahora mismo está en una fase de ejecución. Se hizo el relleno que había que hacer, se estabilizó el suelo y ahora mismo se hicieron las excavaciones para las fundaciones. Se están haciendo el vaciado de las zapatas, o sea, de la fundación, y estamos en ese proceso. Nosotros ese hospital lo vamos a entregar el año que viene. Vuelvo. Puede contar con ellos que el año que viene. ¿El año que viene a qué nivel? ¿En diciembre? No, vamos a decir que no, no, eh, 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 vamos a decir que no, no, eh, eh, eh,
octubre, noviembre, por ahí se termina. Ya, porque es un proyecto muy grande, ¿no? Es un proyecto pequeño, un proyecto bastante grande. Llama la Antigua Orden Dominicana. Es una organización que su meta es, su línea, su trabajo está realmente enfocado al rescate del honor y la gloria de la patria y los jóvenes dominicanos. El rescate de los jóvenes, el honor y la gloria de la patria. Vamos a hablar con ellos, ¿verdad? Vamos a comenzar hablando, que es el vocero de ellos, el amigo Ángelo Vázquez, ¿verdad? Líder supremo, ¿verdad? De esta organización. Buenas tardes, Ángelo. Buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Muy bien, pero por cómo se encuentra la patria hoy en día y la juventud, no tan bien como siempre. No está bien. No, la patria no está, vamos por el camino que se no, debe. No, hay un derrotero, la patria está en peligro. Yo creo que la razón de existir de ustedes es válida, ¿verdad? En estos momentos que la patria necesita de muchos jóvenes, ¿verdad? Que se afilen a este tipo de organizaciones, que asuman como banderas la defensa de la patria. Vamos a dejar que tú, Ángelo Vázquez, el líder supremo de esta organización, le explique al país qué es la Antigua Orden Dominicana y cuáles son los objetivos de ustedes. Adelante. La voz de dos. Reportajes, entrevistas, comentarios. Agustín Infante y Samuel Francisco Melo. La voz de dos. Bueno, señores, ya de regreso nuevamente con ustedes para iniciar ya con los temas que vamos a tratar. El primer tema que vamos a tratar en el día de hoy, el tema obligado, es la situación viejo del llamado a huelga. Ya nueva vez, tres o cuatro gente que son los que no pasan de ahí, son los que viven llamando a huelga para la movilización y protesta, desórdenes en Bonao. Y no se hace una planificación. Entendemos que tenemos derecho a reclamar y a exigir las cosas que necesita nuestro pueblo, pero de una manera ordenada y organizada, y que realmente haya una representación genuina de las organizaciones populares, grupos y organizaciones populares que den el frente y que den la cara. Que no hagan protesta y huelga aquí por capricho de tres o cuatro, porque quizás se le acabaron los cuatro que le dieron el mes pasado y ya ahora quieran buscar nueva vez que le den otra vez. Si no, pues se haga una cosa con criterio, porque tenemos derecho a nosotros como dominicanos, todos tenemos derecho a reclamar y a hacer nuestras protestas, pero que se haga la cosa ordenadamente. Dígame bien. Bueno, el problema es, me dio pena cuando vi en estos días, y yo lo dije, antes de producirse la reunión, cuando la anunciaron, me dio pena ver a la gobernadora, ¿verdad?, prestándose a hacer el juego a esta gente. Señores, lo llamado a huelga que esta gente hace, tómenlo en cuenta, es cuando hay una actividad, ¿verdad?, como la que se va, inicia el 17, o cuando hay una fiesta en el country. Pero recuerden que inmediatamente anuncian una huelga. Que la otra la hicieron cuando había la prueba nacional. Exacto. Cuando se iniciaba, cuando las pruebas nacionales, inclusive implementaron ellos un sistema de huelga que no se respetó, que anunciaron. El único. Que iban a hacer una pausa a las 10 de la mañana y que a las 12 arrancaban de nuevo. Sí. Fíjense que ahora ellos le prometieron a la gobernadora, ¿verdad?, y al comandante de la policía, que no iba el paro, que iban a dar una tregua. Y se pasó el pueblo quemándose dos días. Pero no quemándose por el pueblo en huelga, por un grupito de delincuentes cobrando peaje y quemando goma. Así es. Entonces las autoridades, señores, ahí hay un destacamento policial. Y si necesita refuerzo, que traigan la guardia. Pero más de policía que hay aquí. Exacto. Porque esta vagabundería, el comercio de Bonao no resiste esto. Si tres o cuatro chantajistas, si en el año se hacen aquí 20
Actividades importantes, 20 llamados a huelga hay. Entonces, los funcionarios no deben disponerse. Y oigan bien, ellos exigen demanda hasta del hospital, pero que tiene que ser terminado en 15 días. Adiós, diablo, ¿y cómo? Y ya dicen no, que no cumplieron con la promesa de terminar las obras, todas las obras. Oye, una cosa sin base, sin fundamento. ¿Dónde está la directiva de esa, verdad? De ese grupo popular. ¿Quiénes la componen? Exactamente. Tres gente. Se reúnen, tienen estatuto. Además, una huelga, un paro se planifica. Si ellos tienen realmente una organización, que yo sé que no existe, esa organización tiene que convocar una reunión con los comerciantes, planificar para que el paro tenga efecto, un paro de 12 horas con todo el comercio cerrado. Pero tres gente llamando en los medios, y peores son los medios de comunicación de aquí que se prestan a esa vaina. Sí, pero usted lo ve sentado. Peores. Usted lo ve cuadrado, sentado allá como tres y cuatro boxeadores. Exacto. Pero no tienen una organización que se lo represente, señores. Entonces, ¿por qué? Este fulano está con tal cargo, este fulano. No, eso no existe. ¿Y por qué también con respecto a lo que dice usted, viejo, escúcheme? ¿Por qué precisamente hacer los llamados a huelga cuando hay actividades en Bonao? Anteriormente se iniciaban las pruebas nacionales. Ahora tenemos la feria ecoturística de producción de Monseñor Noel, que se celebra cada año, precisamente el mismo día que ellos llamaron a huelga. ¿Por qué no la mueven? Para no entorpecer y chocar con relación a esto. Porque por eso que se busca el problema, que los comerciantes no lo apoyan, viejo. Señor, pero que busque todos los llamados a huelga, ¿cuáles fechas se han hecho? Búsquelo todo. ¿Y cuáles fechas se han hecho? En fecha que hay actividades comerciales. Sí, que choquen. Señores, ¿pero quiénes la hacen? No la hace ningún grupo declarado. Tres gente. Y se prestan las autoridades para estarse reuniendo. Y se prestan los medios de comunicación convencionales de aquí de Bonao para estarlo llevando a los medios. Porque buscando rating, ¿usted me entiende? Sí, sí. Y no saben el daño que le están haciendo a esta sociedad. Y yo lo que digo es una cosa, viejo. ¿Usted recuerda aquellos tiempos? Por eso que las huelgas de últimos tiempos no tienen su efecto. ¿Usted recuerda cuando, por ejemplo, el Bloque de la Dignidad y los Sabá llamaban a una huelga? Pero que tenía una directiva. Una directiva, una representación y un respeto. Claro. Que cuando los avances, como se les puso ese nombre, se tiraban a la calle, ponían el pueblo a temblar, ¿verdad? Pero cuando mandaban a parar, no se tiraba un tiro ni se prendió algo más. Cuando esta gente llaman al desorden, que es un desorden que llaman, tumbadera de palo, prendedera de goma, cobro de peaje, dicen ya, llegamos, para la huelga. De ahí para adelante que se queda goma y se tira piedra. De ahí que los tigres empiezan entonces. Entonces cuando los tigres se hartan de hacer desorden, es que dejan ellos. De hacerlo. Ellos lo dejan. Ellos. Lo que significa que no hay una cabeza que diría. Solamente saben motivar, usted sabe con qué, ¿verdad? Grupo de tigres. Sí, sí. Entonces, señores, tenemos que acabar con ese relajo. Eso es así. Venga acá. Esa es nuestra humilde opinión, tanto de viejo como nuestra. Miren. Vamos a continuar con las opiniones y vamos a hablar ahora un poquito con relación al proceso que se llevó a efecto en el día de ayer de las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, donde ahí estamos viendo a Xiomara Guante, que, señores, sin lugar a dudas, le dio una pela de calzón quitado a Hidalgo y al gobierno. Ese triunfo de Xiomara Guante, que representa al Partido Revolucionario Moderno y a la oposición, es un diagnóstico de la situación del país, señores. Es un diagnóstico que hay que analizar. La ADP es una de las instituciones que tiene más de 100,000 miembros. 100,000, más de 100,000 miembros que tienen el derecho a voz y voto para poder elegir y ser elegido. Y eso es un diagnóstico de la situación que se va a generar y se va a presentar en el año 2020. Porque el país, señores, y los dominicanos, estamos hastiados, estamos cansados, estamos hartos de la situación que está pasando la República Dominicana con este gobierno. ¿Cuál es su opinión, viejo? Bueno,
Bueno, yo, mire, a pesar de que este señor que estaba en la... Estaba haciendo daño, viejo, ahí, ese tipo. ¿Cómo así? ¿Cómo? Que no lo estaba dando, no estaba trabajando a favor de los profesores. Sino vendido al gobierno. No, pero él se opuso. Oh, no, viejo. Al proyecto de... Pero de Boca, viejo. Déjeme terminar la idea. Déjeme terminar, porque no podemos diabolizar o santificar a la gente. El señor no estuvo trabajando mal. Ahora aquí en Bonao, este muchacho estuvo trabajando excelente. ¿Cómo es? Norberto. Norberto. Pero eso es, eso que acabamos de ver que sucedió en la capital, no es el rechazo a este señor, es el rechazo a Danilo Medina. Así es. Es el rechazo a Danilo Medina, porque este señor no estaba, yo estuve mirando su historial, inclusive fue el primero que se opuso a la pretensión del Congreso de ponerle 5 años más de espera a los profesores. Y usted sabe también que nunca se opuso a los paros que convocaban las filiales de los municipios. No. Que hacían paro y cosas. Ahora, eso refleja que el pueblo no quiere saber nada que tenga que ver con Danilo Medina. Así es. Está cansado. ¡Nada! Ese es el ejemplo. Danilo tiene que estar pensando. Debe estar muy gracias, buenas tardes. Preocupado. Danilo y el gobierno tienen que estar muy preocupados. Tiene que estar muy preocupado ante la situación que pasó en el proceso eleccionario el día de ayer, que todo prácticamente, gracias a Dios, pasó todo bien. Hubieron algunos incidentes insignificantes, por ejemplo, en Cotuí, en otros pueblos por ahí, que llegaron muy tarde las urnas y las boletas de votación. El proceso no se pudo hacer con el tiempo previsto. Y tuvieron entonces que posponerla para una próxima oportunidad en esos municipios. Pero realmente, vuelvo y repito, tal y como el viejo señala, este es un reflejo, señores, de que el país está hastiado, está cansado de Danilo Medina y el PLD. Eso es un reflejo. Y ahí está, y ustedes lo van a ver dentro de un año y medio, que estaremos casi ya en elecciones, en el 2020, lo que va a pasar de esta circunstancia, porque es la pura realidad del caso. Bien, vamos entonces a proseguir con el programa y vamos a ver ahora, señores. ¿Ustedes recuerdan un video que se hizo viral y que nosotros realmente no lo habíamos compartido porque no queríamos compartirlo, pero la gente nos ha pedido que lo compartiéramos en el programa y lo hiciéramos público y comentáramos al respecto? Una hija de una señora de 80 años que la maltrataba dándole palo. Y ese video se hizo viral, señores. Señores, lo que han hecho las redes sociales. Y lo que ustedes no se imaginan, señores, que esta señora, la hija de ella, le pagaban 17 mil pesos a sus hijos que están en Estados Unidos para que ella la cuidara. A ella la cuidaba en un centro, ¿verdad? Que de cuidado de ancianos. Y ella, porque le estaban pagando 17 mil pesos al centro de ancianos, ella llamó a su hermano y le dijo, no, pero démoslo a mí, que yo cuido a mi mamá y que todo va a pasar bien y ese dinero me cae bien a mí. Pero qué bárbaro, ¿eh? ¿De qué forma y de qué manera cuidó a su madre? No sabiendo lo grande que es tener su madre viva. No sabiendo lo importante que es tener una madre. A mí que hace un par de meses que pedí la mía, señores, es grande, es duro no tener su madre viva. Se lo digo yo de corazón que no he podido ni voy a poder en mucho tiempo poder superar esa pérdida. Vamos a ver este video para que ustedes vean y luego el viejo y yo seguimos comentando. El Tribunal de Atención Permanente de esta ciudad de La Romana dictó 3 meses como medida de coerción a la imputada Dianelis Brito, acusada de golpear salvajemente a su propia madre, la señora Irda Brito. ¿Ustedes nunca sospechaban de...? No sospechaban, porque cada vez que iban, ella siempre la tenía con cosas manga larga, vestido largo. Mi mamá estaba en un centro allá de personas ancianas pagando 17
mil pesos mensuales. Ya comenzó a fastidiar para llevársela. Pero no por cuidarla ni porque la quería. Simplemente era por el dinero. Simplemente, o sea, luego esa hermana cobraba ese dinero. Claro, ella recibía unos 17 a 20 mil pesos mensual por ella. La imputada tendrá que cumplir prisión en la cárcel modelo y de rehabilitación de Anamuya de Salvaleón de Higüey. Desde la ciudad de La Romana, en un reporte especial para José Gutiérrez. La voz de dos. Reportajes, entrevistas, comentarios. Agustín Infante y Samuel. Diga, viejo. Bueno, yo te voy a decir la verdad, porque es que la justicia dominicana va a tener que hacer mucha enmienda a las leyes de aquí de este país, ¿verdad? Ajá. Porque en cualquier país del mundo esa mujer la ahorcaban de una vez. Wow. Pero qué abuso. Esa criminal. Pero nada, 3 meses está suelta. Si aparece quien dé 2 o 3 pesos a los jueces, esa es la justicia dominicana. Ese es el problema. Esa es la justicia dominicana. Eso es. Fíjense, le voy a poner un ejemplo, que siempre hablamos de eso. Por ejemplo, el caso de Brasil, aquí se va a quedar así eso. El único país del mundo, somos una vergüenza. Que el presidente de la República no admite que esa gente esté presa. Así es. Porque él es el primero que debería estar trancado con las declaraciones que dio Temito Clemontal. Usted ha visto un merenguito, debimos ponerlo aquí, de Joséito Mateo, que se habla de los gatos. Ah, sí, lo pusimos en estos días. Vamos a ver si lo ponemos otra vez cualquier día de esto. No, pero es verdad lo que usted dice, eso es cuestión de Adebre, eso es un relajo. Eso no va a pasar de ahí, ¿eh? Eso entonces, no va a pasar de ahí. La justicia. Incluso lo dijo Subero Isa hoy en una entrevista que le hicieron. Y dijo, manifestó que eso es una cuestión de Odebrecht, eso no va a pasar de ahí. Que eso lo van a estar enviando, que lo van a estar enviando y se va a olvidar y la gente se va a olvidar de eso. El único país del mundo donde hubo soborno de Odebrecht. Entonces yo por eso le digo que la justicia, ¿qué hace la justicia? Que se prostituye. Si el Estado se prostituye, se convierte en una asquerosidad, en una posilga, en cuanto a la justicia dominicana, ¿qué hacen que los jueces? A buscarlo de ellos. Así es. Ese caso de esa muchacha, si apareció quien dé 10 pesos, va para afuera. Así es. Mire, vamos a contestarle a nuestra hermana Virginia Infante, que contestó, que dice, eso no es cierto, Samuel Francisco Melo, Hidalgo siempre estuvo defendiendo a los maestros, como usted lo manifestó. Sí. Yo no tenía esa percepción de él, incluso tenía problemas con el PLD, dice Virginia. Sí, y sí, ella sí. Más que nadie que sabe que es maestra. Ella es maestra. Y sí. Conoce esta situación. Dice Lilín Calderón, esa mujer es una P, ya sabemos qué es. Sí, una perra. Melinda Costa, Francisco Bando, Agustín y Samuel, yo estuve en Bonao y no salí de la casa. No salí a la calle, oye. Pero ven, tuvo miedo. Oye, pero qué pena que estuvo aquí Francisco y no lo pudimos ver. Tuvo miedo, no quiso salir. Ahí, oigan cómo es que está este país. Luis Manuel Moreta Faña, Rafael Rosario, nuestro amigo Felo, nos está viendo. Yocasta Luna, qué bueno, Yocasta, cuánto tiempo sin saber de ti. Santo Batista, Morena Camarena, hola, buenas noches, Samuel y Agustín. Néstor Francisco, Abelín Reyes López, también nos está viendo. Carlos Aquino, Bernalda Domínguez, nuestra comadre Belkis, muchas gracias, Bernalda. Vicente Alejo, Ayabeli Reyes, Elvi Trinidad García, Maribel Espinal, Juan Pablo Almonte, Nicolás Bautista, dice el presidente más corrupto de la bolita del mundo, Danilo Medina. Martina Peña Liranzo, José Brito, muchas gracias, José, por estar en sintonía. ¿Es el lechón? Creo que sí, que es el lechón. Ay, gracias, no, ese yo soy buen hermano. No, ese no es el lechón, no. Virginia Infante, Mayelín Espino, Nori ese Álvarez. ¿Ese no es el que tiene la pequeña liga? Sí, pero no es José, ese es José Lechón. Sí, pero no es él. Pero es apellido Brito. Sí, claro, José Brito, igualito. Pero no, este no es el lechón. Si él trabajaba. Ahora, yo no sé si este come lechón, pero él no es el lechón. No, porque cuando a José le decíamos José Lechón, porque la cantina de era de 5 cantinas, pero anchísima, que pesaba como 25 libras. Bien, de alta gracia. Con la comida. Después que acababa con la de esa, comía toda que los otros dejaban. A ese no llegaron a mandarle 8 piedras y 4 globos. No. ¿Usted sabe esos cuentos, hola? Claro que sí. Que las mujeres cuando peleaban con los maridos para que trabajaban en Falcon Brie, le llenaban la cosa llena de piedra. Se la mandaban vacía. de piedra, para cuando él agarrara. Dice, coño, pues la mujer mía se botó hoy. Sí, la mujer mía me hizo mucha comida. Eran tigres que cuando cobraban los viernes aparecían en la casa cuando iban a comenzar a trabajar. Al otro, el lunes. Sí.
También Francisco Cueva nos está viendo, Alberto Núñez desde la ciudad de Nueva York. Muchas gracias, Alberto, por estar en sintonía. Dice Silvia Cáceres, también nuestra viejo, doña Silvia Cáceres de Rodríguez, sí. Nuestra gran amiga y hermana, qué placer nos da doña Silvia, sí, usted esté en sintonía con nosotros esta noche, qué bueno, gusto en saber de usted, siempre le pregunto a Amado cuando lo veo por usted, para que usted sepa que siempre ese mismo cariño, ese mismo aprecio, está de este lado. Dice Virginia, el país está harto, pero que no sueñen con la presidencia, porque los PRMistas saben que su porciento va... Dame ver que Virginia escriba mucho. Que su porciento para la presidencia es muy bajo. Bueno, Virginia tiene su derecho a opinar, ¿verdad? Claro. Es así, cada quien tiene derecho a opinar. Bien. Y mira que yo, Virginia es la antidanilista más grande que tiene la República Dominicana. Ajá, no quiere. ¿Y entonces? No, porque lo que le pasa es que ella es igual que yo. O sea, que ella tiene una percepción, ¿verdad? Pero ella es danilista, ella es leonelista. Pero ella tiene una percepción, pero... tiene sus opiniones. Claro, por ejemplo, a ella no hay quien le hable del senador Felinova. A ella nada más. Ella prefiere no ir a votar. Pero a ella nada más. Oiga, si tiene que votar por un diputado que le vaya a dar el voto a Felinova, si no lo hacen de manera individual, no va a votar mejor. Piensa que. No, ella no. Tú sabes cómo está la popularidad. Bueno, está en el suelo. Hay una encuesta ahí de Provide donde Fabián le está dando una pela y que se han quitado. Un 75%. Ahora, pusieron al Torito con Casimiro Ramos y 60-40 Casimiro Ramos. Pero demasiado tiene Torito, que comenzó en estos días, que dijo que aspiraba a senador y en la oposición. Claro. Y Casimiro Ramos repartiendo los cuartos del pueblo, ya usted sabe cómo. Pero a diestra y siniestra. Y unos cheques, mire, que son buenos. Sí, claro. Pero el Torito no está haciendo campaña, no está haciendo trabajo. Si es... Si el Torito es verdad, se va a dedicar a eso, tiene que dedicarse a eso y ponerse en eso. Güey. Solamente hablando y presentándose en los programas de televisión. Así no se gana y así no se va a conseguir voto. Tiene que preparar su equipo. Tiene que preparar su equipo en todo el sentido de la palabra. Tiene que hacer su equipo de prensa. Claro, en todo el sentido de la palabra. Tiene que armar una estructura que no la tiene. Entonces, si no hace eso, que mejor se olvide de eso. Eso es mi humilde opinión. No, pero esa es la realidad. Mire, es cualquier político. Claro, claro, eso es así. Mire, vamos ahora. A ver, señores, otro atraco. Yo le estoy diciendo que los Dominican Jokers que llegan ya de octubre, noviembre y diciembre, tienen que venir con mucho cuidado, ojo pelado y atento. Si tienen que irse para el aeropuerto con 8 tigres armados, pero vayan a buscar. Vayan que lo busquen así, porque que no. Ven acá, y a raíz, escúcheme la interrupción. Dele, viejo. A raíz de ya no hay instituciones que estafar, ya... se han llevado los cuartos de todas las instituciones. ¿No saldrán en CG los funcionarios y presidentes para diciembre? No, ellos tienen mucho dinero, ellos no necesitan eso. No, pero venga acá. Pero el ladrón puede tener todos los millones del mundo y si le pueden sacar la cartera, entonces la saca. Pero venga acá. Tienen demasiado, viejo, eso no necesitan. Son saqueadores. No se sorprenda usted. Quédate usted. Danilo, ¿verdad? Paren usted. Miren, entonces, ayer pasamos un atraco, ¿verdad? De una señora que tenía 17 años, que no venía a este país. Ustedes lo vieron el atraco. Le robaron, por suerte, no le llevaron mucho dinero, porque ella no tenía mucho dinero en efectivo, si no lo tenía en tarjeta. El chofer que tenía, desbarataron el carro y le llevaron el de los pocos dineritos que tenía en la cartera. Pero a este, que agarraron, a este sí le quitaron mucho. Vamos a ver este reportaje. Están llegando videos sobre asaltos. Esto fue... me dicen en Los Prados, miren cómo interceptaron a este amigo que llegaba a su casa en Los Prados de Santiago, Los Prados Segundo, y dos delincuentes a punta de pistola los estaban acechando porque él llegó desde Nueva York a Santiago, a Los Prados Segundo, y lo siguieron y le quitaron una muy buena cantidad de dólares a los que llegaban desde la ciudad de Nueva York a punta de pistola. Parece que tenían información, los siguieron, los revisaron, le quitaron todos los dólares y gracias a Dios no le hicieron daño. La voz de dos. Reportajes, entrevistas. ¿Ustedes creen que es posible que este ciudadano dominicano
venga de Estados Unidos, que duró varios años trabajando, sacrificado, porque es que la gente no sabe cómo que el dominicano se gana esos chelitos allá en Estados Unidos. Los que se ganan esos chelitos tienen que pagarlo de renta, tienen que pagarlo en gastos para ellos mismos. Y si pueden aguardar, quizás sean 10 pesitos o 50 que puedan aguardar cada semana para irlo acumulando ahí, para ver si pueden venir aquí. Y la gran mayoría vienen, viejo, aquí cuando ya no están cansados de estar allá y quieren venir a ver su gente. Se sacrifican y cogen hasta préstamo allá. Cogen el vuelo fiado con la tarjeta y buscan dinero prestado para venir a República Dominicana, para que un grupo de pendejos estén atentos, nomás cuidándolo ahí para buscarle la forma de robarle el dinerito. ¿Cómo es posible eso? ¿Sabes por qué? Porque ellos le creen al jefe de la policía. ¡Oh, mi Dios! Porque el jefe de la policía dice que aquí no hay delincuencia, que a la gente, a los turistas y a los dominicanos, que vengan a su país. Que vengan. Parece que los... Y más los dominicanos. Eso es cuando los ingresos de la delincuencia a la policía bajan. Entonces hay que traer pendejos para que los delincuentes tengan trabajo. Así es. No, dominicanos, no se lleven de eso. Dígale que le manden fotos de la Navidad aquí, de que coja para acá. Mire cómo que están. Y esto que todavía no ha entrado el año, el año ya a finalizar, entre noviembre y diciembre, que ahí que se pone duro. Pero el afán de Francisco Bando era venir aquí para que nos juntáramos, para virar los equipos que tenían todo eso. Y fíjense lo que pasó. Decidió irse cuando vio cómo se está moviendo la cosa aquí. Y ni siquiera lo llamó. Eso es increíble. Bien, miren. Vamos a ver ahora un video de cuando Danilo Medina prometió y dijo que iba a hacer cuando él fuera presidente. El presidente más hablador del mundo. Sí, para uno hablar mentira, ¿verdad? Y comer pescado, tiene que tener mucho cuidado. Ya se ha comido como 20 tiburones ese podridos. Ese metió como 20 tiburones podridos y lo eructó. Vamos a ver esto. Los residentes de aquí... Esto yo he dicho. Cuando sea elegido presidente, porque yo no tengo duda, yo voy a ser el próximo presidente de la República Dominicana. Lo primero que haré... Lo primero que haré es una reunión del gabinete ampliado. Y le voy a poner las reglas de juego claras. Le voy a decir, ustedes son mis amigos, son mis compañeros. El país nos eligió para servirle. El primero que el rumor público acuse de cosas indebidas, le voy a pedir cuenta delante de todos sus compañeros. Y lo voy a hacer. Y cuando lo haga, si no me satisface la respuesta, simplemente le voy a decir lo que me dijo, no satisfizo lo que le pregunté. Y me paro y lo cancelo. Todos sabrán que lo cancelé por eso. Pero el segundo que lo vuelva a hacer, entonces lo cancelo y le hago un expediente y lo someto a la justicia. No vamos a tolerar. No vamos a tolerar que los recursos que deben ir en servicio para los ciudadanos, especialmente para los más pobres del país, terminen en los bolsillos de funcionarios inescrupulosos. Yo siento que ya la corrupción está castigando el desarrollo de nuestros países, está creando desconfianza en la vida política y en los políticos, y que va llevando el país por un camino explosivo. Hay que, a partir del próximo 16 de agosto, establecer nuevas reglas. Yo he dicho que voy a hacer, a partir del próximo 16 de agosto, un punto de inflexión en la vida de los dominicanos. Diga, viejo, ese bizcochito. Es que, imagínese usted. Claro, ahí ese bizcochito, viejo. Todo lo que ese hablador habló en toda la campaña. Guau, wow, pero ¿qué tigre más hablador? Ha sido una burla a los dominicanos. ¿Qué tigre más hablador? Él conviviendo con su entorno lleno de ladrones. Y mire cómo hablaba. Guau, wow, Virgen de Alta Gracia. Mire cómo usó a ese muñeco, que yo para mí es pájaro, el vaino esa de la Suprema. El nombre lo tiene de pájaro. Jean Alain. Sí, que es un peón de Danilo. Usted es cabina partido, usted no ha visto. Sí, ese parte. Sí. Ese es un peón de Danilo. Hola, Danilo. Tú el que tenga que ver conmigo, sácalo de esa vaina. Al primero que sacaron, ay, el pobre temito que le montaba. Era con Pampe que andaba. Cuando iba a los tribunales, usted lo veía temblando. Y cantó, óigase, Claro de Luna. Pero ¿de qué valió?
Así es. Lo sacaron del expediente. Así mismo es. Mire, viejo, vamos a ver, para a ver si nos da tiempo. No, yo quiero compartir con ustedes un reportaje de una señora de aquí de Bonao, la madre de nuestro amigo José Luis y de Bicongo, como le conocemos, de ahí, sí, de la, del sector de las Mercedes, que ella tuvo que dejar a sus hijos abandonados por 40 años. Y ya apareció. Y hay un reportaje que a uno le llega mucho, porque uno vimos ahorita, ¿verdad?, la contra de la, sí, sí, de la malvada esa que le dándole golpe a su madre. Y ellos, como ahora, lo contentos que están después que lograron encontrarse con su madre. Bicongo me hablaba mucho de eso siempre. Sí. Y decía, ya la ubicamos, está en Panamá, pero ahora no hallamos ninguna ayuda del gobierno para poderla traer, porque hay que hacer un papeleo y una cosa ya. Sí. Ella precisamente estaba, era en Venezuela, y de ahí tuvo que trasladarse a Colombia. Vamos a ver el reportaje que nos dice sobre ese particular. Quise compartir con ustedes esto porque realmente me conmovió mucho ver este video. Vamos a verlo. A sus 80 años, doña Elvira Rosario carga consigo un conjunto de emociones y el peso del remordimiento. Se vio forzada a salir de su país y abandonar a sus 7 hijos, con quienes perdió contacto durante 40 años. Fui yo de aquí, 15 de octubre de 1938. Me fui para Venezuela a trabajar. Sus hijos nunca supieron qué había pasado con su mamá ni por qué se había ido. Los 2 o 3 primeros meses recibimos noticias de ella. Ella nos envió algo, y después jamás en la vida. El motivo de su partida no era buscar una vida mejor. Los hijos de Elvira desconocían que su madre huía de los maltratos de su esposo. Él me pegaba bastante. Una vez me estaban casi matando cuando se mete. Un señor brincó por una seca quitaña. Yo sé porque yo hice mil cosas, si no, yo no me había ido de mi país. A ella me hacía falta, mucha falta, porque prácticamente yo me crié con mi papá, pero faltaba ella, faltaba mi madre. A los pocos meses de arribar a Venezuela, Elvira fue deportada a Colombia, a donde se ganó la vida trabajando como empleada doméstica. Los años pasaron, pero sus hijos nunca la olvidaron y un día decidieron ir a buscarla a Venezuela, pero era como buscar una aguja en un pajar. Nunca pudieron juntarse y cuando decían, no, nosotros la vimos allí, cada vez que ella iba, nunca apareció. Lo que la vimos en el parque, nunca apareció. Yo creía que yo estaba muerta. Y ella estaba muerta en vida porque siempre guardaba la esperanza de volver a estar con sus hijos. Yo sufrí y lloraba porque yo sabía, yo me acordaba de ellos. Y la señora donde yo vivía me decía, no llore que algún día encuentre con sus hijos. Hasta que me cumplió mi deseo. El inquebrantable deseo de Elvira Rosario de reencontrarse con sus hijos motivó a un amigo suyo en Colombia a tomarle una foto y publicarla en las redes sociales hasta que se hiciera el milagro. Un pariente vio la foto en una red social y dio la noticia. Sin perder tiempo, llamaron y confirmaron que era ella. Con la ayuda de la Embajada Dominicana en Colombia, finalmente sucedió lo deseado. Habían pasado 40 años y finalmente Elvira se reunió con sus hijos en República Dominicana. Y ya al final la veo que la traigo, mírala aquí, aquí está. Me puse feliz, la abracé mucho. Tú sabes que cuando uno ve a una gente sin, que tiene más de 40 años casi, sin verlo, tú sabes que uno se siente feliz. El pasado y el presente se unieron en ese momento para Elvira. Eso fue un grande, grande esa cosa, ese encuentro. No me queda con ese momento mío. Terrible, terrible. Pero gracias le doy a Dios que ya estoy aquí. Pero esa alegría se empañó cuando supo que 2 de sus 7 hijos murieron en el tiempo que estuvo ausente. ¿Cómo me dieron de las rubias y se murió? De mi mamá que murió, del viejo ese que murió. Y mi hermana, una hermana también que murió. Todo eso me lo dieron menos eso. Elvira recuerda el dolor permanente de esos años por estar separada de sus hijos, pero guarda memorias inolvidables de Colombia y de la familia que la acogió por 20 años. Ahora, a sus 80 años, Elvira trata de adaptarse nuevamente a la vida en su país con su familia, tratando de darles en cada instante el amor que no les pudo dar en casi toda su vida. Cabe destacar que Elvira tiene también
La voz de dos. Yo he dicho. Los residentes de aquí aseguran haber visto dos cocodrilos y a la vez presentan. Se ha encontrado ahora, aparece en unos caños de Sabana Perdida. Ya apareció el cocodrilo. Todavía andan buscándolo, no lo han agarrado. Vamos a escuchar el reportaje. Yo vivo de este lado, como ustedes pueden ver la caña, cómo se encuentra. Yo he sentido reptiles aquí abajo, por el agua, el movimiento del agua, el impacto. Sostienen que la presencia de estos animales pone en peligro la vida de los residentes, particularmente las de los niños. ¿Tienen miedo ustedes a este animal? No, amor, pero claro, no tanto nosotros, sino también los niños, porque los niños paran jugando, como volví y te digo que hay un club de bolseo y ellos van a ver la práctica. Pero sí, tengo niños y temo por eso, en verdad. Y aquí todos los comunitarios de aquí, de este pedazo, todos lo han cogido a un chiste, a un relajo. El video donde aparecen los reptiles fue colgado en las redes sociales, lo que llamó la atención del Ministerio de Medio Ambiente. Hoy técnicos de este ministerio se presentaron para inspeccionar el lugar e intentar dar con la captura de los cocodrilos. Realmente no creemos que ofrece ningún peligro. Claro, es una especie silvestre, incluso muy amenazada. Nuestro cocodrilo americano está muy amenazado, confinado solamente al lago Enriquillo. Esta es una especie que posiblemente fue comprada ilegalmente, alguien la tenía por ahí. Mientras otras personas afirman que la contaminación de la cañada y su crecida al llover representan más peligro que los cocodrilos. Grande, coño, no se va a ver una mierda así. Viejo, ¿cómo es la cosa? Dígame una cosa, cualquiera no duerme bien ahora. Ahora lo abrí. Pero ¿cómo es posible que una cosa tan grande así que no? Aquí están, ¿usted se recuerda que los políticos usaban esos métodos? ¿Cuáles? De crear shows y mediáticos con platillos voladores. Para variar la cosa. Exacto, para seguir robando y que la gente no le atenda a eso. Porque no han tratado como indios todo el tiempo. Pero fíjense cómo hablaba Danilo Medina. Y es el presidente de este país todavía. Bueno. Pero la comunidad de ahí están preocupadas, ¿verdad?, ante las circunstancias. Han ido dos o tres veces la gente del zoológico y de medio ambiente, pero no han podido capturarlo. Dicen que es un cocodrilo americano. Parece que alguien habló con él. Habla inglés, parece. Sí. Sí, porque dice que es un cocodrilo americano. ¿Y sería Danilo? ¿Cómo llegaría ese cocodrilo americano ahí? Sería Danilo que lo trajo para desviar un poco la atención. No, para no comer ese tiburón, sino dejar que se pudre y cae más para comer ese tiburón. Eso es lo más probable. Bueno, entonces, vamos a proseguir. Mire, vamos a darle las gracias al alcalde doctor Larry Rodríguez, viejo, que nos hiciera la invitación el día de hoy, esta tarde. Nos complace invitar al lanzamiento del Diplomado Política, la Política de la Juventud, que ofrecerá nuestra institución con 150 jóvenes de Bonao, en coordinación con el Ministerio de Educación y otras entidades del Estado. La inauguración fue esta tarde a las 4 de la tarde en el Bonao Country Club. También mañana, aquí está también la invitación, la alcaldía municipal nos complace invitar al acto de recibimiento que realizará el Ayuntamiento de Bonao con el obispo de la diócesis de La Vega, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, que es incluso de Bonao. Okay. Sigue de Bonao. En el marco de su programa de visita a varias instituciones en otros municipios. Eso es mañana, a las 10 de la mañana, en la sala capitular. Están calientes los obispos de la Iglesia Católica. Ajá, ¿y por qué? Usted sabe, usted que siempre se quiere hacer pendejo. Ajá, pero diga por qué. Por el escándalo está violando a muchachitos. Ah, bueno, eso sí, hay muchas cosas que... Que están calientes por eso, yo digo, yo no... Ese no es el caso de ese obispo de aquí de Bonao. Estoy diciendo que están el obispado... De la Iglesia Católica en el mundo está caliente, muy caliente. Y ya de acuerdo a la declaración del Padre Francisco, es posible que hayan cambios significativos
En todo lo de la Iglesia Católica. Okay. En todos esos tabúes. Ok. Mantiene la Iglesia Católica. Ok, bien. Mire, pues vamos a ver ahora, que no lo pudimos poner ayer, lo que dice el hablador, también otro hablador de gobierno, el representante de la OISO, el señor Pagán, el que no paga, lo que le dijo a los periodistas del Hospital Ebonao. Vamos a ver. Yo llevo 4 años aquí trabajando. Sobre usted me está preguntando sobre lo Ebonao. Ebonao es un proyecto que ahora mismo está en una fase de ejecución. Se hizo el relleno que había que hacer, se estabilizó el suelo y ahora mismo se hicieron las excavaciones para las fundaciones. Se están haciendo el vaciado de las zapatas, o sea, de la fundación, y estamos en ese proceso. Nosotros ese hospital lo vamos a entregar el año que viene. Vuelvo. Puede contar con ellos que el año que viene. ¿El año que viene a qué nivel? ¿Diciembre? No, vamos a decir que no. No vamos a decir que no. No vamos a decir que no, no octubre, noviembre, por ahí se termina. Porque es un proyecto muy grande, ¿no? Es un proyecto pequeño, un proyecto bastante grande. La voz de dos. Reportajes, entrevistas, comentarios. Agustín Infante y Samuel Franco. Viejo tiene que decir, ese es habladorazo. Hasta gagueó, viejo, hasta gagueó. Pero eso no lo iban a entregar, era este año. No, él lo dijo, de 2019, lo dijo él y lo dijo Petán aquí. Que lo dijeron que lo iban a entregar en este año primero. No, ahora en el 2019, dijo Petán. Y dijo él también. Que la obra era de 1,000,000,000 de pesos y se iban a hacer sin presupuesto, que eso sabía todo el mundo que era una mentira. Pero ya están justificando lo pro-hospital. Ajá. Que usted sabe que son los únicos trabajadores que hay. Sí, sí, sí. Y ya uno de los que está convocado a paro dice que si en la obra del hospital van a ser electricidad, es la electricidad que van a tener que ponerlo también. Así lo oí. Así lo oí. Más bueno que es así. Ay, mi madre. Más bueno que es así. Mire, vamos a saludar a la gente. Un comentario que hace Virginia. Dice Virginia, mi hermano Samuel, te diré algo. Yo nunca he querido saber de Danilo, ese pinocho de dictador. Nunca me engañó. Y déjame decirte una primicia. Yo siendo peledeísta siempre rechacé en la campaña camiseta, gorra, etcétera, que tuvieran su imagen. Y nunca he votado por él. Bueno, Virginia, ¿está claro en eso? Claro. Ella es radical en eso, ella es leonelista. Y mi hermano Isidro Melo dice que por eso es que uno no debe decir cuando viene de Estados Unidos para acá, porque la gente le da seguimiento y lo atraca, eso es verdad. Sí, pero son los mismos amigos de los familiares. Eso dijo él, así mismo. Que si una vez le dice, mira, viene Melo de... Sí, dice Kiki, hasta los que te conocen a uno, los que buscan a otro, dirigido por ellos, porque saben la hora, el día y el número de vuelo que tú vienes. Sí, claro. Eso es verdad. Hay que tener cuidado sobre ese particular. Bueno, viejo, ya estamos llegando al final. Son las 53. Pero mire, vamos a pasar este... Pero no vino hoy. Crucito, viene mañana. Ah, viene mañana. Vamos a pasar este video. Yo llevo 4 años aquí tratando de implementar lo que es el proyecto de hacer combustible de la basura, que se llama RDF. Así que prácticamente nosotros vamos a convertir los desechos y prácticamente... Mire, esta gente tiene ya prácticamente lista una planta de producir energía con los desperdicios sólidos, con la basura. Vamos a llamarle llanamente con eso. Vamos a escuchar lo que ellos dicen, para que ustedes vean que cuando se quiere hacer, buscar energía alternativa, se pueden buscar sin tener que hacer esa inversión como se ha hecho en Punta Catalina. Entonces vamos a ver esto, para que ustedes lo escuchen, lo que ellos dicen. Yo llevo 4 años aquí tratando de implementar lo que es el proyecto de hacer combustible de la basura, que se llama RDF, así que prácticamente nosotros vamos a convertir los desechos y prácticamente más del 80% de la basura en combustible. Fase 1 arranca con 26 megas y medio y fase 2 se contempla que para el año 2023 ya estaríamos arrancando la fase 2, que sería otra planta gemela de 26.2. Estaríamos hablando de 53 megavatios total en la zona. La voz
de dos. Reportajes, entrevistas, comentarios. Bueno, saludos, déjenme aprovechar. Miren, muy buena la idea, pero el gobierno dominicano no le dan prioridad a eso porque ahí no hay cuatro, ¿verdad? Entrando periodistas juntos ahí. Déjame ver, entonces. El Caibo, Aquino de Luna y Tomás. Saludos para mi hermano Tomás Almonte. Muy buen programa, ese Tomás. Claro, muy bien. Él estuvo también conmigo en radio. Sí, muy buen programa, ese Tomás. Almonte vive en el canal de televisión y en la emisora de allá. Él vive ahí. Y cuando sale a la calle, sale a transmitir en vivo. Yo lo veo siempre cuando él lo reproduce por Facebook Live. Qué bueno. Y también para nuestro hermano Aquino de Luna. El Calvo de Oro. Se casó Aquino de Luna. ¿Cuánto se va a casar? ¿Cuántas veces se va a casar Aquino? Lo que hay que saber es con quién fue que se casó. Ah, ¿y cómo que con quién? ¿Y el equipo de pájaro también? No, yo estoy... O sea, pero habría que saber si es macho o hembra. Si usted lo está diciendo porque usted duda, ¿eh? Ese es mi hermano, mi amigo. Me voy a meter al medio, ¿no? Vámonos de aquí, que viene Pito por ahí, zumbando. Sí, vámonos. Vaya, hasta mañana, señores. Mañana a las 7 de la noche. Mañana viene, el cuerpo lo sabe, pero vamos a respetar esa hora. A las 7 de la noche, espérenlo ahí, que vamos a estar Samuel Francisco Melo y yo. Ahí, ya usted sabe. Compartiendo con ustedes. Bien, pues muchas gracias, señores, de verdad, por el tiempo que ustedes nos han dispensado en el día de hoy compartiendo con nosotros en el programa La Voz de Dos. Recuerden que nosotros repetimos el programa que hacemos. El de hoy lo repetimos mañana de 12 a 1 por aquí, por Producciones Virtuales S.A. y por Bonao Virtual Televisión. Mañana será otro día en La Voz de Dos. Agustín Infante y Samuel Melo le dicen hasta mañana. Y en breve esperen en otro tono de nuestro hermano Santiago Acevedo. Bye, bye. La Voz de Dos. Reportajes, entrevistas, comentarios. Agustín Infante y Samuel Francisco Melo. La Voz de Dos.